La ceremonia de premiación de la edición número 29 de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, celebrada el pasado 13 de noviembre en la UCR, reconoció el enorme esfuerzo de meses desarrollado tanto por los estudiantes, así como por sus familiares y docentes tutores. De los 201 proyectos participantes, fueron galardonados 59. Los temas desarrollados estaban relacionados principalmente con el ambiente y la salud. De esta feria, fueron seleccionados también 6 proyectos que recibieron la mención honorífica de Innovación en Ciencia y Tecnología, distinción que les da la posibilidad de luchar por un cupo en la Feria Mundial de Ingeniería de Intel ICEF Challenge 2016, a realizarse en Arizona, Estados Unidos. Entre los principales proyectos seleccionados está un sistema de detección y tratamiento de escapes de gas, desarrollado por Emanuel Solano Brenes. Ha sido una experiencia muy chida, es el hecho de compartir con muchas personas, de presentar tu proyecto, de que otras personas vean lo que uno hace en el cole y todo el esfuerzo que ha conllevado durante todo este año en realidad, en toda la parte de electrónica y demás. Yo ahora estoy haciendo práctica profesional y parte del trabajo es hacer algunas presentaciones a público y a algunos clientes y todo eso me ha ayudado increíblemente, ¿verdad? Y también, bueno, sí, el hecho de relacionarme con personas, de no tener el miedo para presentarles y demás, ayuda un montón, ¿verdad? Otro de los proyectos distinguidos fue el de Diana González González y Cristal Fernández Rosales, estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur de San Ramón, que proponen un control biológico del ataque de la mosca blanca. Este proyecto y toda esta etapa nos ayuda para poder prepararte para el porvenir de la vida, para un futuro poder tener ese conocimiento o conocer más acerca de las cosas, poder crear algo nuevo, poder crear algo propio, algo que solo tú conoces y puedes enseñártelo a las demás personas. Eso es muy valioso y muy importante para el crecimiento integral de la persona. Desde el Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo, llegó el proyecto Sistema Inteligente de Consumo de Electricidad a Nivel Nacional 2015, diseñado por la estudiante Mariana Campos Hernández, que posibilita la distribución y gestión de la electricidad de forma más eficiente y racional. Han sido muchos años de lucha, muchos años de estar trabajando, muchos años de haber evolucionado el proyecto, pero el mayor aprendizaje es que si uno quiere hacer algo, uno lo puede lograr. Si uno se lo propone, usted lucha, usted puede, usted sabe que usted puede lograrlo. Y el reconocimiento y la satisfacción de que sí lo pude hacer. Otros proyectos distinguidos fueron una propuesta de saneamiento de aguas grises mediante un sistema filtrante de capas y un sistema de fitorremediación del Colegio Científico Costarricense con sede en Cartago. También el proyecto Dispositivo Preventivo de Accidentes Craneales y Cervicales del Colegio Cedes Don Bosco. Y el proyecto Obtención de Energía a partir del metabolismo de las macroalgas del Colegio Científico de Costa Rica con sede en San Carlos.